Bienvenidos a la edición número 97 de Sobre Ruedas. Estamos grabando el programa desde aquí, pleno barro que Armelitas, en La Miga, local que nos atiende siempre de la mejor manera, y también a nuestros invitados. Así que estoy en compañía de un rico cappuccino. Comencemos a vivir los avances que tenemos en esta edición número 97. Nos acercamos a la número 100 de Sobre Ruedas. Comenzamos con el programa y estuvimos en el lanzamiento, en el showroom que posee Vicar Sociedad Anónima, ahí por Eusebio Ayala. El motivo, el lanzamiento de la cuarta generación de una camioneta súper testeada y probada. Me refiero a la nueva CR-V. Así que este programa vamos a tener las imágenes del lanzamiento en el showroom de Vicar, y además vas a tener la primicia de poder ver el test drive que hicimos a la nueva CR-V totalmente renovada. Estamos en el showroom de Vicar Sociedad Anónima, representante de la marca japonesa Honda para todo el territorio de Paraguay. Vinimos al lanzamiento de la nueva CR-V, cuarta generación, que se presenta ya aquí en Asunción y para todo el territorio. Me ha contado de muchísima tecnología, por supuesto la vanguardia Honda de todo lo que es consumo, pero mucho lujo en esta SUV de la marca nipona Honda. Bueno, estamos con Camilo Carrizosa, director de Vicar Sociedad Anónima. Camilo, llegó la cuarta generación de la CR-V. Así es, mucho gusto para comenzar de que estés con nosotros en esta presentación, y es para nosotros un placer realmente poder presentar este vehículo. Lo que podría decir es que esta es la misma versión que se fabrica para Estados Unidos, con ciertas modificaciones que lo adaptan mejor a Latinoamérica, pero es exactamente el mismo vehículo. También una sorpresa que en este momento del año esté llegando, y llega justo también antes de cada Motor Show, así que va a estar estrenando también para este evento automotriz del año. Así es, vamos a tenerlo ya para cada Motor Show, y realmente es nuestra estrella de este año, que en realidad tuvimos... Este es un año muy bueno para Honda y para Vicar, porque a comienzos de año presentamos un nuevo Civic y ahora a fin de año estamos presentando una nueva CR-V, dos vehículos muy importantes para la marca. Tiene que probar el auto, y el que prueba generalmente lo compra. O sea, realmente el manejo de un Honda, en el manejo se siente la diferencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Seguramente dentro de poco tiempo estaremos en otro lanzamiento, porque la gente de Honda nos está sorprendiendo cada muy poquito tiempo con diferentes vehículos que están saliendo a nivel mundial y que llegan rápidamente también a Paraguay. Muchísimas gracias por la invitación. El año que viene tenemos varias sorpresas muy inusuales para la marca. Esto fue solamente el lanzamiento en sociedad de la nueva CR-V. Tenemos la prueba de manejo. Ahora llega el invitado de lujo de este domingo. Lo fuimos a buscar al goleador de Guaraní. Con nosotros, Dante López. Bueno, el invitado de lujo de este domingo en Sobre Ruedas, jugador del puntero del campeonato Guaraní, goleador. Estamos trayendo muchos goleadores. Dante López con nosotros. Dante, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, el gusto es mío, y la verdad contento de estar en uno de los programas que la verdad me apasiona, porque
Una de mis pasiones, valga la redundancia, son los autos, así que contento por estar acá. ¿Cómo empieza el tema de fútbol en tu caso? Mamá fue la que me llevó a los 5 años a inscribirme en Sol de América. ¿En serio? ¿Tu mamá? Porque según ella era muy cabezudo y para que pueda canalizar mi energía me llevó como todo el mundo se iba antes a entrenar. Pero te digo, era correr detrás de la pelota y la verdad que de ahí mi respeto a los entrenadores para tener ese ojo de decir este va a llegar, este no, porque la verdad era prácticamente imposible saber quién iba a llegar y quién no. ¿Quién no? Claro, había muchísimo. Era muchísimo en ese tiempo. Estuve hasta los 19 años ahí y mi intención es cerrar mi carrera también ahí cuando eso pueda ser. ¿Cuándo pensaste o se te empezó a cruzar por la cabeza, puedo vivir de esto? Desde chico siempre me gustó la pelota. A los 5 años ya me fui a una escuela, pero antes de eso siempre estaba con la pelota ahí en casa. Bueno, decir pelota era una forma así, era trapo, era el pomelo, era el limón, lo que sea. Era el deporte que más me gustaba. Una vez que ya fui a entrenar en los 5 años, desde ahí entonces nunca más dejé de entrenar hasta ahora. ¿Hiciste profesional? ¿A qué edad? A los 17 años debuté y tuve mi primer contrato profesional. Sí, ahí empezaste a tocar un poquito de plata. Y tuve mi primer sueldo. ¿Y qué hiciste con tu primer sueldo? Le di a mi mamá. ¿Y qué te dijo tu vieja? ¿Se emocionó? Y ese es una ley que creo que hasta ahora sigue vigente. El primer sueldo de profesional del jugador tiene que ir para la madre. Ah, ¿sí? Ya está, es como de buena suerte. ¿Después te vas de Sol a qué edad? A los 19 años me voy de Sol a Cerro Porteño. Estuve 6 meses ahí cuando Puente era presidente. De ahí ya fui un trotamundo, como se dice. Fui a Israel. ¿Había algo de Israel? No, la verdad que... ¿Quién es tu representante? En ese entonces era Francisco Campos. Ajá. Era una buena posibilidad, en ese entonces era también buena plata. ¿Y ahí llegaste a Israel y te dieron auto? Sí, ahí me dieron Honda Civic. El presidente del club donde me fui, el Maccabi Haifa, era también propietario de Honda en Israel. ¿Qué tal la vida ahí? Es el país más lindo que conocí en mi vida, ¿sí? La verdad, sí. Tiene mar Mediterráneo de punta a punta. ¿Ordenado? Ordenadísimo, limpio. Las construcciones están en la montaña, tiene una vista impresionante. ¿Y cómo era tu vida ahí? O sea, ¿la comida? Estaba con mamá, mi hermana se fue. La comida ya es fuertísimo. Sí. Condimentan mucho la comida. ¿Había alguien en Sudamérica? Sí, había mucho argentino y mucho brasileño. Sí. Argentino, sin duda, mucho por el tema de los... Claro. Eran todos judíos y eran argentinos. Vamos a la primera pausa del programa. Te dejo en compañía de noticias de las marcas. La séptima generación de Chevrolet Corvette se presentará en el Salón de Detroit. En pocos meses se celebrará el Salón del Automóvil de Detroit y Chevrolet ha aprovechado para anunciar que será allí, el domingo 13 de enero de 2013, cuando presentará la séptima generación de Chevrolet Corvette. Acompaña también al anuncio el nuevo emblema del modelo con unas rediseñadas banderas cruzadas. Según la marca, el nuevo diseño es más angular, con mayor profundidad y detalle.